En nuestra meditación del día de ayer comentábamos cómo muchas veces caemos en grave ceguera. Decía San Agustín una frase que es muy cierta: no quiere creer en Dios aquel a quien no le conviene que exista Dios. Y por eso cuando nosotros estamos endurecidos en el pecado, muchas veces es la cabeza la que sigue la conveniencia. A veces se piensa que la capacidad racional humana es la que guía a nosotros, que somos así llamados animales racionales. Pero la verdad es que la razón humana con mucha frecuencia es esclava y no es señora. Esclava la llamo porque no va adelante marcando el ritmo, dirigiendo el paso, señalando la ruta, sino que va detrás. Va detrás de las pasiones, va detrás de los afectos, va detrás de las múltiples cadenas que muchas veces caen sobre nuestros hombros. Va detrás, la razón va detrás. Es interesante lo que nos enseña Santa Catalina de Siena cuando dice que en realidad son los pies los que llevan el cuerpo y en realidad son los afectos los que llevan el alma. Y por eso una persona puede estar perfectamente enceguecida, sobre todo con lo que tiene que ver con Dios, porque resulta que admitir que hay un Dios y admitir que ese Dios me ha amado y admitir que ese Dios me ha amado y me ha hablado, eso trae consecuencias, consecuencias en la manera de pensar, en la manera de obrar. Si de verdad existe Dios, entonces no todo vale. En cambio, si Dios no existe, por lo menos en mi fuero interno o según el arbitrio de mi astucia, todo puede llegar a ser válido. Si yo puedo hacer, por ejemplo, un crimen que me permite disfrutar a tope, al máximo, los años de mi vida, un crimen que no se va a descubrir mientras yo viva, que solo se descubrirá si acaso después de que yo me haya muerto, pues es muy natural que cuando una persona no cree en Dios, pues le resulta muy fácil cometer ese crimen. ¿A mí qué me importa lo que va a pasar? Ya no estaré yo. Que un día se destapa que yo soy un tramposo, que soy un ladrón, que soy un deshonesto, que soy un hipócrita, que yo abusé de mucha gente. ¿Qué importa eso? Yo ya no estaré. El que no cree en una eternidad, el que no cree en un Dios, el que no cree finalmente en otra justicia que la que puedan administrar los tribunales humanos, tantas veces sobornables, la persona que no tiene esa clase de fe, le resulta muy fácil pervertirse y le resulta muy fácil sobornar a otros. Por eso existe la ceguera voluntaria. No queremos admitir que hay un Dios. No queremos admitirlo. No queremos admitir que ese Dios ha querido hablarnos. No queremos admitir que nos ha amado tanto. Preferimos pensar que nuestras miserias son tan grandes que solo nosotros mismos podemos entenderlas y solo nosotros mismos podemos redimirlas a través de las experiencias de lucro, de vanidad, de fama o de poder. Admitir que hay un Dios, recibir la luz de Dios, trae graves responsabilidades. Por eso impacta tanto el Evangelio de hoy, porque el Evangelio de hoy nos presenta la súplica de un ciego. Y yo quiero que tomemos todos el lugar de ese ciego. Y yo quiero que todos asumamos la postura y la necesidad de ese hombre para reconocer que estamos ciegos, que hay muchas cosas que no queremos ver porque no nos conviene ver. Y esta súplica no debe quedarse solo para ese hombre. Esa súplica tiene que ser nuestra. Señor, enséñame a ver lo que no he querido ver. Enséñame a ver lo que he estado tratando de esconder de mi vista. Enséñame a ver lo que tal vez me acusa, lo que tal vez me compromete y yo no quiero que me comprometa. Enséñame a ver, Señor. Y cuando tomamos ese camino, entonces Dios va derramando el colirio de su espíritu en nuestros ojos. Y empezamos a ver, y empezamos a descubrir. Eso es lo que la doctora de Siena llama el conocimiento de sí mismo. Y ese conocimiento íntimo de nuestra verdad y realidad cambia por completo nuestras vidas. Se llama conversión.